Hola, soy Jeremía y esto es Perfumismo. Yo, Juanito. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Que ya, joder, te traigo y ya me quiere quitar el puesto. Vamos. No, yo no. Sí, es que, pues mira, hoy estamos aquí juntos los dos, que ha sido un motivo especial, nos hemos juntado y hemos decidido grabar algo diferente. Tenemos unas muestras, cada uno, que nos hemos traído para que probemos y olamos y os vamos a contar nuestras primeras impresiones. ¿Te queda a olerlo? Pues sí, como os decía, hoy estamos con el grandísimo Juanito, el más exquisito, aquí, invitado de honor en el canal. Sí, señores, una pequeña sorpresa que os teníamos preparada. Ayer no pudo ser, pero hoy sí. Y nada, como os decía, Juanito se ha traído un montón de muestras, yo le he preparado otro montón de muestras y vamos a hacer un poco de primeras impresiones, a ver qué os parece. Así que nada, Juanito, venga. ¿Qué me has traído tú? Así pues de mira, primera. Yo te he traído, quiero que huela, por ejemplo, wow, el perfume más sexy de mi colección. A ver, hombre. Cristina la Veneno. Cristina la Veneno. Veneno para tu piel. Vamos allá. Esto es de Ricardo Ramos, ¿no? De Ricardo Ramos. Vale, sí. Entonces José, Mr. Nietzsche, habla mucho de él. Habla mucho de él. Bien, pues la verdad, yo de esto tenía un montón de ganas de probarlo. Juanito nos dice que es algo súper sexual. Sí. Y yo. Sí, muchísimo. Quiero ver a qué huele esto. ¿Qué huele hasta aquí? Uf. Es tremendo, ¿eh? Madre, qué barbaridad. Madre mía, cómo huele esto. Sí, esto es Juanito, esto huele a Putin Club. Sí, huele a eso. Esto huele a Putin Club, ¿no? Huele a eso. Me encanta. Sí, se le aprecia una salida súper sucia como a alcohol, ¿vale? Un poco de tabaco rubio que lo ensucia todo y un vinilo de juguete erótico que es una mezcla, la verdad, bastante, bastante resultona a la salida. A ver qué tal cuando seca. Madre mía. Sí, sí. Esto es una experiencia. O sea, señores, tienen que probar este perfume. Sí. Como experiencia olfativa es maravillosa. Sí. Y sí. O sea, es totalmente evocador de lo que tenemos en mente cuando hablamos de Cristina la Veneno. Yo creo que, señores, chapó, Ricardo Ramos aquí lo ha abordado. Lo ha abordado. La recomendación que nos hizo José sí. Es maravillosa. Espectacular, José. Aparte, si no sé mal, tú te quedaste con los últimos yo dos botes. Yo me quedé con los dos esto, botes, ¿no? Con los dos. Porque me llegó uno, me gustó, digo, esto es demasiado. Esto yo, el otro para mí. Esto es amor a primer olfato, sí, señores, para sí. Que ustedes vean. O sea, dos botes, no uno, dos. Me llevé los dos. O sea, creo que hizo 8 botes entonces, y me llevé los dos últimos. Esto es un perfume que ya no se consigue. No, ya y no estamos se consigue. Ahí a la expensa de ver si Ricardo Ramos sí. Saca un nuevo batch de este sí. Perfume. Es que la ginebra, la falla de fruta, sí, tiene mermelada de fruta. Después ahí de fondo sí que complementa totalmente ese vinilo plástico, sí. ¿Sabes? Y le da ese sí. Punto kinky, ¿sabes? Que provocador, perverso, baratuno sí. En un momento dado, exacto, ¿sabes? Bajo fondo total. O sea, sí. Estos señores es una obra de arte, de perfume. Sí. Absolutamente sexual, o sea, si sí. Se los digo así, esto es sí, una es locura. Sí, mucha tela. Bueno, pues Juanito, yo te tengo aquí una locura a ti preparada. Venga, pues vamos a ver, ¿qué me traes? Vamos a empezar. Venga. Vamos a empezar por Col de Bahrein, de Stefan Humbert Lucas. Vale. Esto es un iris. Sí. Con notas de gominola, ¿vale? Que es un poco atalcado. Pero que después coge como madera, oscuro, profundidad, muy elegante y sobre todo, aunque no lo parezca, muy potente. Así que, dale ahí. Venga, vamos a darle aquí. A ver qué nos dice Juanito. El más exquisito, señores, esto es una primicia. O sea, Brad Pitt, ¿quién es al lado de Juanito? Señores. ¿A qué me huele esto? ¿A qué te huele? Al mejor perfume que haya hecho Prada multiplicado por 10. Pues sí, ese iris que tiene. Sí. Mirad, a mí un cuando iris atarcado. Me preguntan, Jere, ¿por qué no te gusta Dior Homme? Pues mirad, no me gusta Dior Homme porque me huele muy a maquillaje, pero maquillaje puteril, perdón. Sí, sí, lo siento. No es un olor que acabe de encajar, no va conmigo, ya lo dije. Bueno.
Pero esto, señores, esto es un iris elevado a la enésima categoría. Sí. O sea, yo qué sé, este perfume me sorprendió muchísimo porque fue algo que de primeras lo olí, me resultó raro, pero una vez puesto en piel, mira, una duración, una proyección y sobre todo una evolución en el perfume que está evolucionando. Maravillosa. Se está abriendo el abanico y me está diciendo, aquí estoy yo. Vas a notar especias, vas a notar un punto como dulce de gominolas, sí, montado sobre la base del iris, y después acompañado por más cosas. ¿Te mola o qué? Me gusta. Bien. Me gusta bastante. Bien, llevamos uno de uno, señores. Uno de uno. Uno de uno. Bueno, pues seguimos con el número dos de cada uno. Y Juanito, en este caso, ¿tú qué me has traído ahora de segunda? Está un descubrimiento nuevo que creo de que muchos youtubers van a empezar a hablar de esta. Vale. Mousse Therapy de Initio. Vamos a marcar tendencia. Creo que sí. Mousse Therapy Initio Parfums. Del 2021. Allá. Está hecho en el 2021. Nuevecito, recién salido de la casa. Nuevecito, recién sacado de la casa. Vamos allá. Me ha encantado. Esto ya lo percibo yo. Me ha encantado. Ostras. Es espectacular. Sí, una parte mezclada brutal. Brutal. Le noto unos cítricos ahí acompañando para eso. Sí. Una grosellita negra, un almizcle blanco, otro tipo de almizcle. Unos cítricos, sí. Una naranjita. Sí, algo, algo. Sí, una naranjita, sí. Madre mía. De inicio, ya sabéis, creadores de Oud for Greenness, que es otro perfumón, otra bestia. Bueno, pues aquí lo que estamos viendo es una versión veraniega. Sí. Con muchísima clase. Ultra limpio, ultra fresco. Exacto, sí. Increíble. Puf. Más Therapy de Initio Parfums. Sí, quiero brutal. Brutal. Limpio. O sea, limpio, fresco, muy fresco. Un punto limpio que llega a ser hasta casi sexual, sí. ¿Sabéis? De, en fin, no sé. De las que me gusta a mí. Sí. Por eso traigo ese almizcle, sí, tiene un almizcle blanco, pero hay un almizcle además que supongo no será puro. Pero me da que quiere representar un almizcle de estos de verdad, de ciervo almizclero, ¿vale? Que creo que es eso que le da ahí ese puntito al fondo que, madre mía, Juan. Me recuerda a quien haya olido cedro de diamante, pero en versión sexualizada, con más almizcle. O sea, a mí la de la más colón de Bornikov me viene un poco por aquí. Esa me encanta. Ay, es que esa es de mis preferidas. Uf. Están ahí, son una cosa. Sí? ¿Eh? Es que te recuerda por ahí, por si alguien la ha olido, para que tenga un. Pues sí. Joder, bueno, que me ha pues traído este por bueno, ahí. Pues mira, este es un perfume del que he hablado hace poco. Hablábamos de él en La Elegancia. Y bueno, sí, llevamos aquí toda la tarde liándola, hemos comido, la hemos liado un poco. Barbacoa buena. Cervecita, que no falte. Y así que he dicho, Juanito, este no lo has olido todavía. Este lo tienes que oler. Y mira lo que te he traído. Amber Oud de Roja. Este Deca me ha hablado de él en el, hace poco en el tag de La Elegancia. ¿Sí? ¿Vale? Y señora, o sea, esto decía es opulencia, es elegancia. Esto, lo que pasa es que no me voy a comprar el bote, aparte de que son 700 claro, euros de perfume. Pero eso con medio spray. Pero yo no, me voy con esto, ¿sabes? O sea, esto yo lo veo para irse a la ópera, ¿sabes? No sé, ir a comer caviar con el rey de cualquier monarquía que te ponga. Yo no soy de eso. Entonces, ¿yo qué coño hago con esto? Pero Juanito es un tío de clase. Juanito es un tío de categoría. Así que Juanito, por favor, venga, prueba vamos, esto. Vamos a ver. A ver las primeras impresiones. Vale, el jugo, mira cómo es. Mira cómo es el jugo. Madre mía. Es, me parece, tiene almizcle un millón. Sí. Un millón de almizcle. Súper... Ceci también. Se nota con el ¿y ámbar. ¿Y tiene ámbar? Es que tiene ámbar, ¿no? El ámbar con es que es dulcecito con un oud y...
una salida cítrica al principio. Sí. Después el ámbar con el oud y un millón de cosas, porque roja, tú sabes cómo es. Ultra recargado. Sí. Pero sí, señores, este perfume, wow, es elegancia pura, es sofisticación. Esto es, sí, una barbaridad. Sí, yo me lo pondría para otoño e invierno. Sí, no, esto es definitivamente. Esto es. Y de noche. Y de noche. Pues, ah, y de noche. Con traje. Y con traje. Sí. Y cualquier cosa. Corbatita, sí, o pajarita. O cualquier cosa así. Cualquier cosa así. Señores, ¿está molado? Me ha gustado. Pues venga, vamos por el siguiente. Venga. ¿Qué me traes tú ahora? Pues. Oh. Hola, ¿qué te traigo aquí? Hordeline. Quiero hacer un vídeo comparándola con mi perfume preferido, que es Cría Venture. Ya. Imagínate si me gusta. Oh, bien, me lo pones. Espectacular. De primera perfume. Esto también ha hablado José. ¿Tú sabes? Sí, que es primera... que José lo iba a decir. José me dio estas muestras y yo se lo dije a él. José de Mr. Nietzsche, un José, saludo interesante. Y esto, si lo recomienda él, vamos a ver, sí, qué tenemos aquí. Me ha encantado. Tengo la botella ya. Mira, si es que me tiene loco. Me tiene loco. Aguanta. Hoy tengo que decir que he venido con esta puesta. Y mi niña me dijo, dice, hueles a caramelo, papi, huele a caramelo. Sí, es un caramelo de frutas. Caramelo de frutas. Caramelo de, sí, frutas con una base cítrica y después frutas, sí, de fondo. Y más frutas. Más o menos, para que nos entendamos. Lo que le pillo así ahora de primeras. Sí, muchísimas frutas. Madre mía. Rosella, naranja, neroli, frutas de todo tipo. Me encanta. Sí, ahora un poquito en la parte de neroli con lo cítrico. Que me encanta. Súper fresco. Súper, o sea, fresco, súper frutal. Sí. Para este tiempo. Calor, o sea, un perfume para estar con calor y resultar delicioso y con clase, creo, sí, que esto, señores, sí, o sea, espérate que me voy a atizar un poco porque... Una maravilla. Me gusta a mí esto, sí. Una maravilla. Llevamos una ensaladita de perfumes hoy, pues guapa, ¿eh? Llevamos como 7 Juanito, horas. Vamos. ¡Oh, madre mía! Hemos olido, chicos y chicas, ni os imagináis lo que me ha enseñado aquí mi amigo Jerry. Madre mía. Este va a ser compra. Sí. 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 José, Interestelar. Totalmente. O sea... O sea, qué buena encanta. Recomendación. Sí. Venga, Juanito. Venga. Me estás arruinando, cabrón. Sí, está muy buena. La quiero comparar con Cría Venture de Quingana, ¿eh? De mi perfume preferido. Buah. Pues venga, vamos con el siguiente. Yo te tengo aquí una cosita. Venga. Que hablan de él, maravilla. Sí. Y yo te tengo que decir que es un perfume que está en la lista para la temporada que viene. Esta temporada que entra ahora de otoño e invierno, pues ahí está. Y... se trata nada más y nada menos que de Iron Duke. Madre Esto mía. Es bomba. Sí, con cuidado. Venga, venga, vamos a ver primeras impresiones. Que todo el mundo habla de esto, como que es una bomba. Sí, no, de hecho es que lo es. Aparte, no me perfume es súper curioso. Sí, no me he hecho en piel porque no os podéis imaginar cómo tenemos todos los brazos. Sí, todo, me hasta me los dedos. Libre, pero lo demás es que... hemos olido... Buah. Buah, cómo huele esto. Y por aquí todavía el de Cristina. Madre sí. mía, Cristina está ahora mismo... Sí. Oye, pues huele bien, lo que la gente dice. No, esto es un perfume señorial. Sí, de huele... aquí estoy yo. Sí. ¿Sabes? Tiene unas notas muy características que son súper graciosas porque se le nota el licor, se le nota el cuero, ¿vale? Sí, pero huele bien. Tiene además unas notas como de heno, campo, ¿sabes? Y pólvora. Sí. Entonces. Pero la confusión no correcto. Me ha resultado desagradable. No. Es bastante. Lo que sí es un perfume fuerte, ojo. Sí. Esto tú te lo coges y te lo echas y como sobredosifiques. Vas a matar a todo el mundo, o sea, una cámara de gas con patas. Pero, salvando ese detalle, esto es elegante, esto tiene clase, tiene porte. O sea, es de esas cosas que tú, cuando llevas esto puesto, la gente se te cuadra al pasar, ¿sabes? Y dices, ¿por qué? Pues eso, o sea, esa psicología, es un aroma muy alfa. Como Juanito, que esto se lo lleva la bachata y la no bachata. Tiene con cabeza, vamos.
Así que por cierto, tengo que decir, estoy oliendo todavía Rosendo Mateu 5 que me has dado. Madre mía, me tiene enamorado. Estamos probando de antes y sí, Rosendo Mateu, eso es la gloria. Gloria bendita. Pues Juanito, venga, tú me dirás, ¿qué tienes ahí? Pues ahora te traigo, vámonos un poquito por Bornikov. Ser Wisto. Que me gusta Bornikov. El mejor tabaco que creo que he olido en la vida. El tabaco, tú sabes que es una de mis notas favoritas. Por eso, como lo sé, te lo traigo. Además, mi perfume favorito, ya sabéis, es Wada Cés, de Naomi Gusser, que mezcla tabaco, maderas, alcoholes, inciensos, que son básicamente mis notas favoritas. Así que, si esto tiene tabaco y es Bornikov, ya sabéis, Bornikov, todo natural. Una marca rusa, todo natural, todo que no pasa por IFRA, se niega y me parece genial, y perfumes de autor, respetando la perfumería canónica y tradicional. Mucha tela, ¿eh? Hostia, esto es, mirad, una civeta o un castorio tiene que ser ahí con tabaco. Han cogido el culo de la civeta, le han metido tabaco y han sacado esto. Tremendo, ¿eh? Uf, pero tiene flores. Sí, tiene flores. Le noto un jazmín, puede ser, algo así, una flor blanca, un nardo quizás. Increíble. Dios santo de mi alma, cómo huele. Señores, eso, el culo de un castor de una civeta, le han metido tabaco y de repente sale, caga flores. O sea, brutal. Uf, brutalísimo. A ver, ojo, vamos a marcar un... Aquí vamos a decir que esto requiere una nariz un poco más entrenada, porque no es ni mucho menos ni de lejos un aroma comercial, ni es lo típico, ¿vale? Dicho eso, si tienes la nariz, si has olido cosas y buscas cosas retadoras y diferentes, tienes que probar esto. Yo, sin embargo, fui a desayunar con mi madre, un día la llevaba puesta, y me dice, sí, huele bien, huele bien. Dice, pero esto para tu padre le tiene que sentar genial. Esto para un caballero, un hombre, para tu padre, se lo regala. Estoy convencido. Porque es señorial. Sí. Para una chaqueta, una corbata, un traje. ¿Os acordáis lo que os decía anteriormente de las notas espejo? Aquí la flor blanca, que te puedo decir, o es un jazmín muy alterado, muy animálico, o es un nardo, seguro. Esto, ese, no digo que lo lleve, sino la sensación que te da, es de esas notas espejo. Esto, un hombre usando esa nota tan femenina, o por lo menos que tenemos tan asociado al lado femenino, eso se hace realmente irresistible a ojos de una mujer. No te estoy diciendo con esto que te vayan a dar cumplidos, piropos, ni nada por el estilo gratuitamente. Ya sabéis, los piropos son un mito, pero... esto sí te hace que huelas interesante, diferente y sobre todo generando una memoria olfativa, que es de lo que se trata. Que no huelas como nadie. Es toda la compra, ¿eh? Es espectacular. Uf. Es espectacular. Me parece maravilloso, Juanito. Me alegro, o sea, que te vaya muy brutal. Y ya vamos, venga, que nos quedan poco. A mí me gustaría probar esa, que esa no. Pues bueno, vamos a por la siguiente, y señores. Esta, el único huequito que tengo libre. Sí. Esto ha sido un unboxing, ¿vale? Ya lo presenté la semana pasada o la anterior, pero yo creo que esto os va a gustar. Y a Juanito particularmente, creo que esto le va a gustar. Venga. Fatal Charm de Sherhoff. Juanito, ¿estás listo? Sí, estoy listo. ¡Guau! Oh. Madre mía. Esto sí que es una botella. Esto tiene violeta o algo, violeta. No. Violeta no tiene, tiene es notas florales. Es muy encantador. Pero no te es dicen que tiene. Es muy encantador. Componente aldehídico, componente floral, una parte atalcada, ¿vale? Pero después, sobre todo, la clave está en una parte que es tabaco animalico o algo así de fondo. Entonces es como una dualidad del perfume. Una parte limpia, elegante, empolvada, floral, pero después con mucha perversión y guarrería por detrás. Sí. Me encanta. Olé. Esta es, de verdad, me encanta. Esta me ha enamorado. Me he puesto más serio que un ajo. De lo que me ha gustado a mí. Ahí se nota, ¿no? Es que señores, tiene un encanto. Esto. Es que es.
encantador. No, de verdad, a más la uso, más me va conquistando. A mi mujer ya la tiene loca. Os he contado la historia de esto y si no las conocéis, os lo dejo por aquí. ¿Por qué? Porque esto es atracción fatal. O sea, fatal charm. Sí, no, es el encanto fatal. Como te guste, estás perdido. Mirad. Este era una persona normal. Olió esto y ya no. Ahora es Juanito el más exquisito. Y además que hemos olido como 10 o 12 de Chierjo. Sí. Una que yo te he traído, que es así tan cantada. Cruz del Sur 2 se va a convertir en botella. Ya os hablaré de ella, no os preocupéis. Pero es que aquí las que tenemos de preparar reseñas y todo eso, pues tengo como 12 o 13 Chierjos diferentes. De Chierjo, mi preferida de las que he olido. Que todas me han vuelto loquísimo. Pero es que esta... Es que es encantadora, es sensual, pues es sí. Súper agradable, súper... Bueno, me toca, ¿no? Sí, esta. Oh, la que te he traído. Venga, os voy a explicar. Esta me la quita mi mujer, esta también me la trajo el gran José, el hombre, Interestelar. ¡José! ¡Interestelar! Lavander Touch. Mira, lavanda, limón, azafrán, coco. Hostia. Es impresionante, manzana. Sí. Mi mujer me la quita, se la echa a ella, me la puse, tengo el vídeo hecho, a ver si lo subo, para ir al cine. Sí. Espectacular. Además, señores, esto sigo diciéndolo, ya sabéis, yo de primera os he hablado con anterioridad, por aquí os dejo el vídeo, pero aparte, los primeros tienen una característica que es como que te huelen bien de entrada y te recuerdan a algo siempre. Pero es como, ¿a qué? ¡Ay! ¡A esto! Y no, nunca lo defines. Pues esto es que tiene ese sello. Te huele algo, pero no sabes a qué. Madre mía, la lavanda... ¡Qué delicia! La lavanda brilla, ¿eh? Tiene un limón brillante que es como el sol. Afrutado, que... sí. Afrutado. Y la parte arriba chispeante, vibrante, fresca. Para este tiempo. Madre mía, sí. Igual que el anterior, Hold the Line. O sea, señores, vaya dos aciertos de perfume, se van a convertir en botellas. Juanito hoy ha venido son a joderme la tarde. Mi porque preferido. En verdad me da alegría, pero joder, me acaba de hacer un roto en la cartera. Tú también, ¿eh? ¿Sabes que estoy dudando entre Rosendo Mateo 5? No dudes, cómpralos los dos. Sí. No, pero digo que estoy dudando cuál me gusta más, porque uno es un 9 y pico y el otro es un 10, ¿sabes? Lo sé. Yo por últimas, lo que tengo para Juanito guardado, después de este, porque creo que estamos ya a mano, estamos. ¿Digo? Juanito, nos hemos pulido 10 perfumes en un momento. Digo, pues en venga. El vídeo, pero sin el vídeo. Bueno, sin el vídeo llevamos aquí horas. Siento, pero... horas y horas. Señores, otro iris brutal, estratosférico. Aquí tengo que agradecerle a Sergio. Sergio es un fan del canal. Quedamos hace poco, coincidencia. Y muy amablemente me trajo una muestra de esto. Iris Malikian de Maison Creavelli. Yo no había tenido contacto con esta casa. Y esto ha sido otro amor a primera olfateada. O sea, ruina. ¿Por qué? Porque es... un iris espectacular, con un fondo, la verdad, que se hace diferente, es casi acaramelado. Entonces, Juanito, por favor, hazme los honores, que yo creo que con esto vas a flipar. ¿Sí? Vamos a ver. A ver, Juanito, ¿qué nos cuenta? Este... Oh, sí, la otra que me diste de que yo te dije que era sí, la mejor vale. De Prada, me encantó. Esto es otra historia. Esta es otra historia, sí. Esta me gusta todavía más. Esto... Oh, mira, te voy a decir, a mí la que todo el mundo habla, esta de Dior Parfum, no tiene nada casera, la verdad. Yo creo lo que es. Es que, de verdad, pero con el corazón en la mano, chicos y chicas, una Totalmente. Delicia, un iris. No sé si tendrá un poco de vainilla o un poquito de cuero, pero es como polvoso, un iris polvoso. Sí, totalmente. Algo fresco. También, mira, curiosamente este tiene grosellas de fondo. Me encanta. Un poquito de pimienta que le da ese frescor, afrutadito, pero es ligero, porque no es como los otros que dices tú, no, este es un iris afrutado, como por ejemplo esto que hemos visto ahora de primera. No, esto es un iris que tiene esas notas terrosas,
acentuadas por el cuero, pero después reforzadas por esas vainillas y un poquitito de frutas, pimienta y más cosas que tiene. Hay un ámbar, creo, un pachulí, un sándalo, pero bueno, el caso es, esto es el iris el protagonista. Sí. Y es un iris que con la fruta, con esas partes que tiene, queda un iris acaramelado. Es increíble. O sea, y además de duración y de performance, muy bueno. O sea, esto lo estuve probando en mano, bla, bla. Al día siguiente seguía oliendo. O sea, Juanito, esto... Tengo que decir para nuestros amigos y amigas que a quien le guste el iris más natural y más realista que he olido en mi vida. Pues que... Y es que huele muy, exquisito. Muy bien, pedazo de recomendación de Sergio. Sergio. Brutal. Sí. Porque, señores, esto a mí me voló la cabeza y por lo que veo a Juanito también. Me ha encantado. Y nada, señores, si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Darle like, suscribíos y así no os perdéis nada. Os vais al canal de Juanito, ya sabéis, Juanito el más exquisito, ¿vale? Suscribíos a su canal, que tiene un contenido de verdad. Es de lo más original que vais a ver en YouTube. Es un tío que te va a hacer unas reseñas sin complejos y además, en el fondo... O sea, sabe, encima, o sea, te vas a reír, pero es que el tío sabe de lo que te está hablando, ¿sabes? Así que nada, señores, muchísimas gracias por estar aquí, por aguantarnos. Y Juanito, muchísimas gracias por tenerte aquí, compadre. Ha sido un honor, ¿eh? Esto, y nada, qué compadre, grande. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Adiós.